Por favor, ayúdame. ¿Quién eres? Joder. ¿Dónde estoy? ¿Cómo he llegado hasta aquí? ¿Has pedido ayuda? Necesito hacer una llamada. Tienen que venir a buscarme. ¿Tienes un teléfono? Oye, ¿entiendes? ¿Entiendes lo que te digo? ¿A dónde vas? No, no te vayas. Escucha, no te vayas, ¿eh? Necesito que pidas ayuda, ¿eh? ¿Dónde has estado? ¿Has pedido ayuda? Aquí no hay nadie. Coño, si hablas. Está viniendo gente. A mí me tiene que ver alguien. Y habrá un pueblo cerca, ¿no? ¡Eh! ¡Eh! ¡Que te estoy hablando, joder! Escucha, agradezco mucho lo que has hecho por mí, de verdad. Me has hecho un apaño en la pierna cojonudo, pero tengo que volver a mi casa. ¿Lo entiendes? Supongo que tampoco habrás encontrado mi móvil, ¿no? No puedo comer esto. No como nada que venga de animal. ¿No tienes otra cosa? ¿No comes huevos? No, ya no. ¿Leche? No. ¿Miel? No, nada que venga de animal. ¿No tienes algo más natural?
Huele a tormenta. Y de las buenas. ¿Y se te ocurre tocarme? ¡No me toques! ¿Por qué me tienes aquí? Estás herido. ¿Y por qué cierras la puerta? No quiero que entren alimañas. Jota. ¿Jota de qué? ¿De Jorge? De Jaime, de jódete y déjame en paz. Yo me llamo Locke, por si te interesa. Y dime, Jota, ¿cómo has acabado aquí? ¿Odiabas al mundo o era el mundo el que te odiaba a ti? ¿Quieres que empiece yo? ¿Vale?
Soy jefe de departamento de una empresa. Una de las grandes. Estoy a esto de convertirme en jefazo. Tengo un piso cojonudo en el centro, que calculo será mío aproximadamente dentro de unos 5 años. Me gusta la cerveza, el fútbol, verlo, no jugarlo. Y las mujeres en general. Todavía no hay ninguna en particular. Y eso es todo en líneas generales. ¿Alguna pregunta, Jota? ¿Sabes cómo muere un animal? Todo va bien y un día su paso se hace más lento, más cansado. Se va quedando atrás. La manada se aleja y él se queda solo. Entonces busca un lugar y se acurruca. A esperar. No hace nada. No chilla, ni se revuelve, ni siquiera come. Podrías acercarte, golpearle y apalearle si quisieras. No haría nada. Los que tienen suerte son devorados por otros animales y los que no pueden pasarse días enteros consumiéndose lentamente. Y lo que uno se pregunta es, ¿en qué piensan cuando están ahí quietos? ¿Crees que son conscientes de lo que está pasando? ¿O simplemente esperan y ya está? Me importa un huevo el animal de los cojones. Yo lo que quiero es irme de aquí. Volver a mi casa y dejar de aguantar las paranoias de un viejo loco que lo que debería de hacer es pedir ayuda, ¡hostia!
¿Has visto alguna vez a este tío? Deberíamos haber puesto la caña en el otro lado, es más profundo. No te muevas. ¿Sabes lo que voy a hacer cuando salga de aquí? Tienes una navaja afilada paseando por el cuello. ¿Qué parte de no te muevas no has entendido? Ha picado. ¡Mira! ¡Se está moviendo! ¡La boya, que se mueve! ¡Joder, claro que ha picado! ¡Quita de en medio! ¡Quita! ¡Jota! ¿Cómo pesa? ¡Ha picado! ¡Wow! ¡Es enorme! ¡Dios! ¡Es enorme! ¡Mira! ¡Mira, Jota! ¡Joder! ¡Pero sácalo ya! ¿Qué hago con ella? ¡Joder! Eso te pasa por capullo y no ayudarme. ¡Qué bonito ejemplar! ¡Ay, bonita! Joder. Lo que tarda en morir. Lleva su tiempo. Mira. Sin manos. Deberíamos probar con una caja. Metemos comida atada con una cuerda y cuando entre el conejo o el bicho que sea, ¡pa! Carne fresca. Lo vi en un documental. ¿Echas de menos a alguien? ¿Una mujer? ¿Un hombre? No sé, alguien que se preocupe por ti. ¿Y tú? ¿Tienes a alguien? Sí, claro. Mucha gente.
Eso está bien. He estado pensando. Deberíamos montar un huerto ahí atrás o algo así. Hay espacio de sobra. Vamos, dejarlo despejado para poder poner ahí unas semillas. No sé si tú podrías encontrarlas. O yo qué sé, algo silvestre que crezca por aquí. ¿De dónde lo has sacado? Lo tenías al lado cuando te encontré. ¿Lo has tenido todo este tiempo? No me has dicho nada. He estado herido, sin poder moverme, y no me has dicho nada. Hijo de puta, ¿podías haberme sacado de aquí? ¡Podías haber avisado a alguien! ¿A qué cojones estabas esperando?